Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Contando Ciencia en Línea que organiza la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Como les vengo comentando, las, el Contando Ciencia en Línea de septiembre son charlas paleontológicas. Hoy particularmente no va a ser una charla tal vez sobre paleontología tradicional, una charla que hable sobre investigaciones paleontológicas sobre el hallazgo de, nuevas, de nuevos fósiles y a partir de, ello, eh, de ellos el descubrimiento de nuevas especies de, de fauna extinta. Hoy vamos a estar hablando del uso de los tomógrafos medicinales como herramientas para mejorar los procedimientos de, prepa, de preparación perdón, de los fósiles hallados, de una manera obviamente muchísimo más certera y precisa a partir de estas tecnologías. Bueno, entonces, eh, y antes de presentar al invitado del día de hoy, les cuento que ya se encuentra disponible el chat para que vayan dejando sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, que como siempre, en, a lo largo de todo el ciclo, van a ser respondidas al final de la charla al conferencista. También los invito a que se suscriban al canal de YouTube, a todas aquellas personas que por primera vez nos están acompañando en este ciclo de charlas en vivo. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar formalmente con la charla de hoy. Voy a presentar al conferencista que nos va a estar brindando toda su, eh, su experiencia y esta charla. Él es Leonardo Paso y es técnico del área de paleontología de la Fundación Azara y la Universidad Maimonides. Bienvenido, Leonardo, y muchísimas gracias por ser parte del ciclo Contando Ciencia en línea. Hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar. Eh, como lo dice el título, escaneando eh, fósiles con tomógrafos medicinales. Vamos a hacer una pequeña eh, salvedad con el título. Eh, la palabra medicinal la, la utilicé mal porque medicinal sería eh, una hierba medicinal eh, y no un tomógrafo. El tomógrafo no es medicinal, sino son tomógrafos médicos. Pero bueno, eh, empecemos con. Con la charla, y vamos a hacer unos eh, pequeños repasos de, de conceptos para poder hablar y eh, centrarnos más adelante en esta charla sobre util, la utilización de los tomógrafos computados. Ok. La primera pregunta que, que nos hacemos es, ¿cómo se forman los fósiles? ¿Y por qué eh, quiero arrancar con, eh, con esta explicación? Eh, hay todo un proceso, desde que un animal eh, se muere hasta que es sepultado, que lo vamos a resumir en esta imagen. Tenemos eh, la primera imagen donde vemos que el dinosaurio, en este caso es un dinosaurio, puede ser un un ave, un mamífero, cualquier tipo de animal, incluidas las plantas o microorganismos, que quedan eh, guardados en el registro fósil. El, bueno, el dinosaurio muere, se descompone, empieza a pasar el tiempo, los huesos quedan expuestos y como se ve en la tercera imagen, el fósil es tapado por el agua y de a poco es tapado por sedimento. Todo ese sedimento se va comprimiendo hasta que llegamos los paleontólogos y encontramos el fósil en el campo. Pero hay todo un proceso desde este momento, que el dinosaurio eh, se murió, hasta acá, que es el proceso de fosilización. Originalmente, y acá pongo el ejemplo, esto es parte de eh, un hueso de un megaterio, un mamífero fósil que se extinguieron hace unos 6.000 años atrás, pero que se ve la estructura interna, o sea, la estructura esponjosa del hueso. Del lado contrario de la pantalla, de este lado, hay una vértebras, una secuencia de vértebras, de una serpiente que se llama Nahash rionegrina, en la cual no se ve esa estructura. ¿Qué es lo que pasó? En todos estos millones de años... Los minerales que están conteniendo al fósil por procesos químicos hacen que eh, el fósil se transforme de hueso a piedra también. Y eh, con esto es para que entiendan que eh, todo este proceso para los tomógrafos eh, genera eh, ciertas modificaciones. Con esta pequeña explicación, quédense con esto, con el proceso de fosilización y que en realidad lo que tenemos no es un hueso, sino es la estructura, o sea, es el resto del hueso, pero que está eh, mineralizado. Vamos a pasar a la siguiente cuestión, que también es una explicación rápida para que entiendan eh, eh, todo el trabajo técnico que hacemos y por qué estamos yendo y llevando los materiales al tomógrafo. Bueno. Cómo se extraen los fósiles. Acá tiene una secuencia de eh, imágenes. La primera eh, imagen que tienen acá, eh, bueno, acá lo tenemos eh, eh, a Denis, fue uno de nuestros colaboradores de, eh, que estudiaba en la UVA, que él es de Costa Rica. Y acá lo que se está armando es una vez que se encuentra un fósil, el fósil no es que vamos, caminamos, eh, eh, no es, perdone, no es que vamos, decimos acá hay fósiles, hacemos un pozo y sacamos los huesos. No, vamos caminando por la superficie del terreno. Terreno como el que ven en la última foto. Pero concentrémonos de vuelta en la foto de acá arriba. Okay. Una vez que encontramos el fósil, acá estamos utilizando una máquina pesada de trabajo. Esto es una tronzadora, cortadora de roca. En la parte esta central se encuentran los fósiles. Y lo que hacemos acá previamente, porque esta máquina genera también polvillo, ya preparamos un poco de papel, lo ponemos sobre el fósil mojado para poder hacer los cortes. Entonces, una vez que hacemos todos los cortes, como ven acá, acá lo tenemos al licenciado eh, Juan Pablo Garderes, esta parte central va a ser el futuro bochón, que es la estructura que nosotros eh, armamos en el campo para extraer eh, los fósiles. Y lo que vamos haciendo es eliminamos todos esos cortes laterales al bochón con masas y cortafierro. Una vez que tenemos delimitado el bochón, pasamos a este paso. Como ven, hacemos toda una cobertura de papel sobre el bochón y después esto que ven acá es tela de arpillera mojada y enyesada. Una vez que hacemos esta media mitad del bochón, como ven en la cuarta imagen, Dejamos que el yeso se seque. Acá lo tenemos al doctor Peter Makoviki, eh, al doctor Apesteguía y al licenciado Rigetti, esperando a que el bochón se seque para poder extraerlo. Ahora vamos a, a pasar a la siguiente diapositiva. Estas dos primeras diapositivas eran un poquito para eh, que entiendan bueno, cómo es el trabajo técnico en el campo y cómo es que nos traemos los bochones eh, y los fósiles al campo. ¿Y cómo era el proceso? Ahora vamos a empezar ya a hablar un poco de eh, los tomógrafos, pero vamos a pasar a hablar un poco de historia. ¿Por qué eh, existen o cómo fue que eh, están los tomógrafos eh, en la actualidad? ¿Cómo es que llegamos a la tecnología de los tomógrafos eh, computados? Vamos a arrancar con este eh, primer hombre que se llama... Joan Radon es un matemático austríaco. Trabajó en la elaboración de una ecuación integral teórica que hoy es llamada la teoría de Radon. Esta teoría lo que él genera hipotéticamente es: imagínense tener un cuadrado y ese cuadrado se lo subdivide en porciones, porciones más chicas y que se lo puede eh, medir tridimensionalmente. Bueno, este hombre genera. Esta teoría, y es el paso inicial, vamos a ponerlo como el paso inicial, para que muchos años después, con eh, la aparición de las computadoras, esta teoría se haga realidad. Y tenemos a estos dos eh, hombres que en la década del 70, eh, Goldfried eh, Homfield y Alan Conmark, Codmark es el primero que ya venía haciendo trabajos con tomografías computadas, pero sus primeros estudios eh, no le fueron bien, y conoce a Homefield, que él era un, eh, como dice acá, es un ingeniero electrónico inglés, eh, que fue el que eh, trabajó y generó el primer tomógrafo axial, computado. El nombre original de los tomógrafos es TAC, las siglas son TAC, TAC es tomógrafo axial computado. ¿Por qué? Porque él siendo ingeniero, eh, ya él venía trabajando en Inglaterra en trabajos eh, eh, con, con computadoras y para Inglaterra es, está dentro del equipo del primer eh, tomógrafo, no, perdón, tomógrafo, no, la primera computadora armada a transistores. Eh, y es como, eh, cómo es que ellos llegan a, a producir al primer tomógrafo. Acá se viene un, un pequeño dato, resulta ser que la compañía EMI generaba mucha plata, la discográfica EMI tenía muchísima plata, eh, estábamos hablando, estábamos en la época ya de, de auge de los Beatles, y como tenía tanta plata, no sabían qué hacer con esa plata, empezaron a eh, administrarla y a generar investigaciones. Se presentaron eh, Homefield y en el a, a un subsidio de, que dio la empresa, lo ganaron y así fue como llegaron a construir el primer tomógrafo axial computado, que se llamó como se llamaba la, la discográfica, que era EMI. Bueno, pasemos a la siguiente. En la actualidad, como dijimos, hubo una primera generación de tomógrafos computados. Hoy tenemos una variedad muy grande de tomógrafos. Tenemos, en este caso, bueno, este es el tomógrafo que tenemos en la actualidad adentro de la Universidad Maimónides. Esto es un tomógrafo computado médico. Esto está, se utiliza eh, normalmente, bueno, para escanear eh, personas. Pero, obviamente, la tecnología y los avances en la tecnología y en las computadoras, hoy tenemos dos tipos o vamos a ponerlo adentro de un gran marco que son los tomógrafos industriales, pero que después se dividen en dos tipos de tomógrafos. Este que ven acá, este primero es un tomógrafo industrial común, y esta tercera foto es lo que se llama microtomógrafo. Los tomógrafos eh, industriales, a comparación de los tomógrafos eh, médicos, están, eh, eh, trabajan diferente. ¿Por qué? Porque los tomógrafos eh, médicos están eh, limitados a valores. ¿Por qué? Porque como funciona un tomógrafo, y empezamos con esto también, y vamos, lo que tenemos nosotros es un, una parte del tomógrafo que emite el rayo X y un detector. Como ven en la segunda imagen, hay una persona en una camilla, como son los tomógrafos, que entran por movimiento, el emisor de rayos X gira mientras la camilla se va moviendo, toma en las diferencias de, eh, del patrón, porque nos atraviesan los rayos X, acá donde viene lo importante, que esto es lo que decía, la diferencia entre un tomógrafo médico y eh, un tomógrafo industrial, es que... No puede quedar restos de los rayos X en nuestro cuerpo porque nos producirían daño. Entonces, lo que se maneja son valores determinados para poder escanear un cuerpo. ¿Por qué? Porque los rayos nos atraviesan muy fácilmente. Ahora, los tomógrafos industriales, como los micro CT, un tomógrafo industrial común. No importa si el rayo X atraviesa o no atraviesa, por eso también tienen una libertad eh, en lo que son sus parámetros de trabajo eh, diferentes. El tomógrafo que tiene la Universidad de Maimonides tiene un máximo eh, de un kilovoltaje, porque cuando hacemos o se trabaja en el armado, o se, no en el armado, sino cuando se está procesando algo en el tomógrafo, se ponen parámetros de kilovoltaje y miliamperaje, bueno. En los humanos no se puede pasar de un kilovoltaje determinado, entonces lo que se equilibra ese kilovoltaje es con el miliamperaje eh, en el tomógrafo, que todo eso es resuelto por la computadora. Y acá volvemos a esta también esta cuestión, que el tomógrafo, los tomógrafos se llegaron a construir y se armaron desde que existen las computadoras, porque todo ese proceso de, de irradiación para generar una imagen se puede hacer únicamente con una computadora. Bueno, y en esta filmina que tenemos acá, después ven que hay una escala grande, que es la escala de Homefield. ¿Por qué? Porque cuando eh, Homefield está trabajando en el tomógrafo, detecta que hay, y que es parte también de esta ecuación, que hay dos valores de los cuales uno no se puede mover. En el cual está el 1000 y el menos 1000. El 1000 sería el agua y el menos 1000 es el aire. Cuando eh, vamos a ir a los ejemplos, de eh, se está tomografiando una persona, los rayos X nos, nos pasan y cuando se genera la imagen, en esa eh, adquisición de la, eh, que hace la computadora atraviesa todo entonces en esa, eh, en esa escala de homefield uno puede saber cuál es eh, la densidad que tiene para el rayo x, un hueso, un órgano eh, si hay en el caso de una persona que que tenga un implante de metal aparece el, eh, eh, obviamente va a aparecer si tiene un tornillo, se va a ver. Entonces, todas esas diferencias en, esos, en esa irradiación adentro de esta escala de Homfield reaccionan de manera diferente. Así que bueno, eh, así, eh, a partir de, de la adquisición y de la cre eh, creación no, de, de los tomógrafos, es como de a poco la paleontología empezó a adoptar a utilizar los tomógrafos. ¿Por qué? Porque los tomógrafos nos permiten ver cosas que a simple vista no se ven. Entonces, y voy a seguir con, como dice acá, seguimos siguiendo con la historia. ¿Por qué? Porque los primeros trabajos con tomografías no los hicimos nosotros los técnicos, sino lo hicieron los paleontólogos. Acá tenemos eh, uno de los primeros trabajos, en realidad es, uno, sí, es el primer trabajo en paleontología, en donde se escaneó con la tecnología de ese año, estamos hablando del año 1984, se escanearon, acá tienen dos, eh, dos cráneos de, de dos vertebrados fósiles, en donde el tipo de trabajo que se hacía en esa época tampoco es el mismo que se hace ahora, porque tampoco la tecnología de computadoras en, eh, en esa época recién estaba apareciendo. Eh, si, tenemos que nombrar un poco de esa tecnología, y para la gente bueno que era joven en esa época, eh, existía la, la TAR y la Amiga o la Commodore, que eran máquinas que se conectaban a un televisor, pero que se trabajaban con disquet y que todo. O sea, todavía no existía lo que hoy conocemos como la PC, la computadora personal. Eh, entonces, se trabajaba con los tomógrafos. Se darán cuenta que las fotos de, las, eh, de los cráneos tomografiados son directamente fotos, no es como ahora que uno utiliza una computadora, hace un print de pantalla y, y tiene la imagen. Así que, bueno, a partir de este trabajo, los paleontólogos siguieron trabajando y empezaron a generar nueva información. Hoy en la actualidad, nosotros podemos saber. Lo, eh, cómo era el cerebro y cómo eran los órganos, los sentidos, ya sea en un dinosaurio. Acá estoy poniendo ejemplos de dinosaurios, pero también hay ejemplos de mamíferos fósiles, de aves. Eh, acá también estoy poniendo, bueno, eh, son, tenemos de un lado el cráneo del giganotosaurus, en donde acá, esto que ven este gráfico, que está todo en azul. Están viendo, este es el cerebro del Giganotosaurus, Giganotosaurus carolinensis. estamos hablando que es un dinosaurio terópodo de unos 12 metros de largo, son de los dinosaurios más grandes eh, para el periodo Cretácico. Eh. Y acá tenemos otro dinosaurio que se llama Murus Raptor, en el cual también hicieron el mismo estudio. Y esto que les marco acá, para que vean, esto es toda la estructura del oído interno del de, eh, dinosaurio. O sea, estamos hablando de animales que tienen 10, 12 metros de largo, pero todas est estas estructuras entran en nuestra mano. Así que, bueno, los paleontólogos fueron trabajando, las tecnologías van avanzando, los programas que utilizamos nos permiten cada vez mejorar todas estas condiciones. Y. Eh, Genera, se sigue generando información. Este también es un trabajo que hizo bueno, el, eh, un amigo, el Mauricio Serroni, que se está doctorando, en el cual este dinosaurio, que es el Scorpio Venator, Bustín Gorri, eh, acá tienen las fotos del material, esto es el cráneo original del, del Scorpio Venator, en el cual, durante su preparación, porque también piensen para que un paleontólogo llegue a tener este material y poder pasarlo en el escáner está todo el trabajo técnico que hacemos nosotros los técnicos que nos lleva a veces mucho tiempo eh, tengo el agrado de haber conocido desde el momento cero el, el gran bochón que armó bueno juan ignacio canale que es el eh, el que descubre uno de los descubridores del escorpionato, que fue un bochón gigante hecho en, en un tamaño muy grande porque lo que tuvo este dinosaurio es que se los encontró completo y articulado. Cuando usamos el término articulado es porque está desde el cráneo hasta la punta de la cola, hasta toda la secuencia, está todo en la posición eh, eh, en vida del animal. Les llevó muchísimos, pero muchísimos años poder sacar todo el sedimento. Todo, todo o sea, todo el sedimento que tenía. Eh, el Scorpio Venator se lleva, se lleva mucho tiempo y muchos años de trabajo y son horas y horas de a veces estar sentado con eh, herramientas y estar preparándolo. Bueno, ¿qué pasó? Una vez que se terminaron de hacer la preparación y llevaron y escanearon al Scorpio Venator, que también lo hicieron en un tomógrafo médico en la ciudad de Neuquén, se veían estos... Vamos a expresarnos mal, agujeros. En realidad se les llaman forámenes. Estos pequeños agujeros que cuando empezaron a procesar las imágenes del tomógrafo descubrieron que todos estos agujeros están por adentro intercomunicados y que eran unos canales que tenía el escorpión venator. Y vamos a seguir. Y le voy a preguntar porque yo ya estoy un toque cansado. Quiero saber si están listos o no para seguir con esta charla. Eh, así que, como no escucho ninguna respuesta, considero que están eh, todos atentos a la charla y vamos a seguir. Bueno, eh, el trabajo técnico arranca siempre en el campo. El equipo nuestro, el de la Fundación Azara, trabaja en eh, el periodo Cretácico. En lo que es la edad eh, mesozoica, en el periodo cretácico, estamos en el último momento de, eh, la, eh, de dominio de los dinosaurios. Pero tenemos un grupo colega, que es este grupo, que es el de Arcosauriform Research Group, que es liderado por la doctora Julia de Sojo, eh, que ellos trabajan en el periodo triásico, que es el primer periodo en donde aparecen los dinosaurios. Bueno, ella con su equipo también tienen acceso a un tomógrafo me eh, computacional médico y empezaron a generar también sus propios escaneos. Eh, acá lo que están viendo son bochones de, del equipo de la doctora de Sojo, en el cual escaneando los bochones, uno ya puede ver lo que hay en su interior. Y acá viene algo fundamental. Nosotros muchas veces, cuando vamos al campo, no es que exponemos y extraemos el material, el fósil, directamente en el campo. No, eso no se hace. Por eso armamos el bochón. Lo que hacemos es, sí, destapar o limpiar superficialmente para poder delimitar el bochón, estipular el tamaño, uno. Se conoce la anatomía y sabe más o menos los huesos que tiene, cómo puede seguir y armar la estructura. Bueno, acá lo que ustedes están viendo ya son imágenes totalmente procesadas en donde vemos la cubierta, que es de yeso, todo esto que, se, que ven en gris es el sedimento y en este caso, esto acá en amarillo, es un hueso largo de eh, animales del periodo triásico. Acá tienen otro ejemplo. Donde acá tenemos otro hueso largo, otro hueso largo, y también podemos ver cómo se encuentra, porque nosotros, como recién les decía, vemos solamente una parte. Y los fósiles son estructuras que al haber estado guardadas y contenidas adentro de la Tierra durante millones de años, más la exposición que tiene cuando son descubiertos, hacen que los fósiles sean estructuras delicadas y frágiles. Pero en este caso ya se ve que adentro del bochón el material tiene roturas. Eso a nosotros los técnicos nos facilita muchísimo a la hora de trabajar. Y vamos a pasar a esta otra imagen. Acá también, acá lo tienen al técnico Sergio de la Vega, él trabaja en el crilar, es parte de todo el grupo de, de Julia de Sojo, y acá lo que tienen es, es un cráneo guardado adentro del bochón. Y acá el técnico haciendo la preparación del material. Poder acceder a estas tecnologías es buenísimo y es alucinante porque eh, a un técnico eh, nos, 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 nos libera de un montón de, de trabajo, porque podemos ver en dónde hay concentración de sedimento, en dónde está el hueso, entonces la parte donde hay más sedimento. Podemos trabajar más rápido, acercarnos al hueso de una manera diferente y en sí acelerar el proceso. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Todos recordarán la charla anterior, que fue la de la doctora Musopapa, en la cual se presentó esta famosa egagrópila, que es el, los restos de los contenidos estomacales de un ave de presa. Que contenían una rana. Bueno, esta tomografía se hizo en el micro CT de IPF, eh, en ITEC. Nosotros le habíamos hecho una, eh, un, un escaneo en el tomógrafo de la, de la universidad, pero bueno, estamos en una condición de pandemia, no pude acceder y no a, a, a encontrar el disco, porque me hubiese gustado en este caso mostrar la diferencia entre este trabajo que. Todo el trabajo en sí de, eh, de limpieza y, y para que ustedes vean el trabajo final de hueso por hueso, se encargó de hacerlo el licenciado Garderes, eh, Yo en esto lo único que hice fue bueno, agregarle toda la estructura del sedimento para que bueno vean, como ven acá en las fotos, esto es el material original. Acá, bueno, parte de lo que es la publicación de los eh, materiales, eh, lo que están en, se ven en superficie y lo que están contenidos adentro del sedimento. Pero bueno, quería mostrarles por qué eh, una cuestión de resolución, el tomógrafo nuestro no, no resolvió o no nos no dio la calidad de imagen que nos terminó dando el micro CT, que estas son las cuestiones fundamentales y a veces las diferencias entre un tomógrafo medicinal y eh, los tomógrafos industriales. Que el tomógrafo medicinal, como está sujeto a los parámetros eh, para escanear un cuerpo humano, eh, no se pueden hacer o no se puede generar eh, de, otra, de otra manera. Entonces, obviamente, los tomógrafos computacionales generan que tanto el kilovoltaje como el miliamperaje se pueden eh, configurar a. Vamos a hacerlo así, a, a Piachere como quiera eh, el investigador, ¿para qué? Para que los rayos X penetren sobre la estructura. Así que bueno, esto es parte de las investigaciones que ya se vienen haciendo eh, en el área de paleontología de la Fundación Azara. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahora, volvemos de vuelta. Le mostré lo que eh, hace el grupo de Julia y ahora vamos a mostrar también el trabajo que estamos haciendo nosotros con los materiales que extraemos de eh, la localidad fosilífera de La Huitrera que queda en la provincia de Río Negro. Acá lo que tienes es el tomógrafo de la universidad con el bochón en la camilla. Y acá vamos a hacer una acotación. Este es el tipo de bochón más grande que podemos poner en la. Eh, en el tomógrafo nuestro. Y acá hay otra cuestión. Los tomógrafos eh, médicos tienen sus limitaciones. Y una de sus limitaciones también. A ver, acá está el cursor. Esto que ven acá, que es por donde pasa la camilla, eso limita el tamaño. Esto ya es una limitante. Las camillas soportan o están hechas para el peso humano hasta x cantidad de peso humano entonces este bochón no los permitió pasar y escanear bueno con este bochón lo que hicimos cuando eh, le pedimos al tomógrafo de escanearlo si sí le pudimos sacar o cancelar un protocolo que tenía eh, para que nos permita hacer el escaneo esto es lo que vimos cuando escaneamos el bochón en el tomógrafo. Esto es lo que ven acá es la pantalla de la interfaz de parte de lo que es el tomógrafo que tenemos, que bueno, eso acá ven la marca, es un Siemens y acá está el nombre que es el modelo se llama Somaton Perspective. Y acá lo que estamos viendo es el bochón escaneado. Vamos a hacerlo un poco más gráfico. Ustedes lo que están viendo en esta imagen Imagínense que esto es el bochón, en un corte así está. O sea, de acá hacia adelante no tenemos nada, imagínense esto cortado a la mitad, estamos viendo justamente esta parte de acá. Lo que acá estamos viendo eh, y, que, y que suele suceder eh, más con los tomógrafos eh, médicos porque están y vuelvo a repetir, las limitaciones estas que poseen con la cuestión del de manejo del kilovoltaje, que es lo que permite que los rayos X eh, penetren una estructura, van a ver que está lleno de, eh, de anillos. Estos anillos eh, tienen, bueno, tienen un nombre técnico, se sabe, o sea, eh, por qué se, eh, se forman que eso, bueno, en un tomógrafo eh, industrial eh, se puede reparar porque directamente, bueno, mirad, esto no salió mal, se ven estos anillos concéntricos, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, hagamos otra prueba y se van haciendo o se van haciendo pasas hasta, hasta tener un buen, eh, una buena tomografía. Así que bueno, acá donde también arranca otro trabajo, todo técnico, como les dije. Todas las eh, imágenes anteriores que están viendo de lo que son las publicaciones científicas, es el trabajo que hace el investigador. Eh, bueno, a mí también eh, me tocan hacerlas porque las, las, las estoy llevando al cabo para, para poder ver las cosas que tenemos dentro del bochón. Pero los programas que utilizamos, porque no es lo mismo ver a veces también las estructuras dentro del programa del tomógrafo que cuando nos las llevamos. Porque nosotros, una vez que. Eh, Escaneamos el material, nos llevamos o en, el, en un pendrive o en un disco, en un CD o en un DVD, la cantidad de fotos que se hayan sacado por corte. Y acá vamos a agregar otro término más, el término de corte, porque el tomógrafo, a medida que avanza, que va escaneando, uno le pide una X can cantidad de cortes, que es, son milimétricos, el de el de este tomógrafo, si no mal recuerdo, era de 0,6 milímetros, o sea, hace, hace una feta, vamos a hacerlo así, hace una fetita de 6 milímetros, por 6 milímetros, 6 milímetros, 6 milímetros a medida que va pasando el bochón. Entonces viene el trabajo de estar en la computadora con los programas que se utilizan para, para procesar estas imágenes y empezamos a ver esto. Acá de vuelta, acá tenemos una animación con la interfaz del programa en donde lo que ven pintado en verde, todo eso que están viendo pintado en verde, es lo único de fósil que hay adentro del bochón. El resto del bochón está vacío. Ahora también nos permite ver las grietas. Verán que tiene grietas. Eh, esto ya pasa, son efectos secundarios, que bueno, como se arma un bochón y está todo contenido, pero bueno, eh, el tipo de, de sedimento en el cual trabajamos eh, se genera, cuando se lo moja se, se terminan generando grietas, pero bueno, son cosas que ya eh, en tantos años de trabajo sabemos cómo manejarlo y eh, la estructura una vez que abrimos el bochón, eh, el trabajo es mucho más sencillo, pero también, ¿ves? Como le decía, se notan totalmente esas estructuras eh, circulares eh, de, la, de la tomografía. Este es uno de los trabajos. Acá, vamos, va, acá voy a ir en una secuencia de, eh, desde que vamos a empezar a abrir el bochón, porque nosotros una vez que vamos al campo, sacamos los materiales, vamos también a comentar esto, lo siguiente, que... Nosotros cuando trabajamos para eh, otras provincias pedimos permisos, eh, se hacen permisos especiales, después permisos especiales de transporte para poder traer el material porque nuestro lugar de trabajo es, eh, en nuestro caso, es eh, la Universidad, Maina, Mo, Universidad Maimonides, Fundación Azara, en el séptimo piso. Entonces, bueno, tenemos que traernos los materiales desde Río Negro hacia Capital Federal. Eh, pero, volviendo a esta cuestión, es nosotros cuando vamos a abrir, previo a esta tecnología, bueno, che, eh, ¿qué bochón abrimos? Bueno, tenemos, armamos listas de las cosas que se extraen, tenemos recuerdos, sabemos más o menos qué, qué sacamos por la cantidad de materiales y lo que se hace bochón. Bueno, ah, mira, acá tenemos esto que están viendo acá, eh, es una serpiente. Bueno, che, está el bochón grande, el de la serpiente. Bueno, listo. Vamos, lo abrimos en una condición tradicional sin la utilización del tomógrafo. Vamos, agarramos el bochón, lo abrimos eh, y empezamos a despejar el sedimento hasta encontrar el hueso. Eh, y así eh, sucesivamente. Imagínense que este bochón era un bochón grande. Sí. Si, eh, veían en una relación de lo que era el aro por el cual entra el, el bochón en el tomógrafo es algo grande. Entonces, bueno, eh, con esta primera tomografía que hicimos, nos dimos cuenta que está solamente sobre un lateral todo el contenido fosilífero y el resto del bochón está eh, vacío. O sea, a ver, vacío es... No vemos fósiles. Igualmente, la tomografía esta, eh, nos salió muy buena. Entonces, bueno, igualmente, el día que lo abramos, la parte que sabemos que no hay eh, o no se ven a partir de la tomografía eh, huesos, se va a preparar más rápido, pero siempre se va a ir con cuidado porque no sabemos. Puede ser que aparezca eh, algo muy chiquito. Eh, como un resto de diente o un fragmento de costilla de serpiente, porque imagínense que las, eh, tiene elementos muy finos y muy chiquitos est eh, estos materiales. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, también aprovechamos a medida que vamos eh, trabajando de vuelta acá la estructura del bochón para tener una animación. Bueno, acá es representativo, es una imagen 3D del bochón y... Marcando que se ve en verde, todo el resto de la estructura está eh, transparente, pero en la zona que está en verde, eh, que es la que contiene eh, eh, los fósiles. Entonces, nos iríamos a concentrar en ese lugar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá lo que tenemos ya es un bochón abierto. Este bochón lo estoy, eh, lo estoy trabajando. Como verán... Esto ya es una estructura súper reducida del tamaño original del bochón. Como decía, son materiales muy chicos. En este sector de acá, que les estoy marcando. Estas son vértebras. Acá hay toda una secuencia de vértebras de, de Nahash. Esto sigue siendo siempre el mismo material, najas, Río Negrina. Acá hay un detalle un con poco mejor de zoom. Nahash. Y. Esto que ven acá en blanco es toda una gran grieta que atraviesa la mitad el bochón. Todo este trabajo que, que tiene hecho y esto que ven acá en verde que es el yeso a esto es el, le, le decimos cama de yeso. Vamos a pasar a ver la primera tomografía de esto. Este es el bloque en tamaño original. van a empezar a ver que la animación, esta animación va a quedar circulando, circulando, pero lo importante que es, todo lo que ven en verde es la cama original de, de yeso, lo que hicimos inicialmente cuando abrimos el bochón, lo abrimos y lo expusimos del lado del de, eh, hueso que estaba florando en el campo. Bueno, hicimos una limpieza inicial vimos que estaba lleno de grietas, esas grietas se tienden a, a consolidar, o sea, cuando digo consolidar, es, utilizamos esa cera que, especial que le puse, o a veces se puede utilizar eh, mezclado cola de carpintero, que es, se puede después remover fácilmente con, con las herramientas que utilizamos, o, con, o eh, pasándole precisamente a hirviendo, y lo que hicimos fue, cuando le hicimos hicimos esa Primera preparación inicial, que en realidad la preparación inicial la hizo, bueno, un, hoy también es un eh, doctorando, Maximiliano Betán, eh, que en esa época colaboraba en el taller. Hicimos todo ese trabajo de exposición, empezamos a bajar un poco el sedimento, le hicimos esta cama, y lo que tenía de especial este material era que habían elementos del cráneo que al licenciado Fernando Garberoglio, que bueno, fue una de las primeras charlas que, de, de paleontología que tuvo el ciclo, eh, que él contó sobre sus serpientes, le interesaba ese cráneo. Bueno, la cuestión en la historia esta fue de que, bueno, eh, iba a venir eh, un colega, un técnico de afuera, se llama Alan Lindow, que es un técnico de Canadá, para venir a preparar puntualmente el cráneo. Bueno. Sabía que, está, que, que venía, ya veníamos usiando, usando el tomógrafo en otro material, en otro ejemplar de, de, de naja y dije, bueno, ¿por qué no? Voy, hablo con, con los técnicos de, del tomógrafo en de la universidad, necesito, si puedo escanear este material, sí, dale, no hay problema. Eh, lo escaneo y cuando viene Alan a trabajar. Yo, sentado al lado de él con mi computadora, pasamos a ver esto. Y esto es, lo, eh, es una de las cuestiones que a mí más me gusta de utilizar los tomógrafos. Es poder ver el contenido. Y ahora, el, con los programas que utilizamos para limpiar las imágenes, puedo tomar medidas. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, como este técnico Alan vino por un tiempo muy corto, yo me puse a trabajar con él y todo este sedimento que ven por acá arriba, con un o sea, martillo neumático, usamos herramientas mecánicas y aservimos un nuevo eh, un nuevo paréntesis, para preparar utilizamos herramientas de mano o herramientas mecánicas. En este caso están los martillos neumáticos que van con, eh, conectados a un compresor de aire y que con la presión de aire tienen puntas de metal que se mueven así rápidamente hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, que percuten y eso nos ayuda a nosotros a romper el sedimento. Bueno, me puse con uno de los martillos neumáticos que tenemos a limpiar toda esta superficie y a reducir. Llegado el momento, Alan toma la decisión, dice, bueno, todo esto de acá, lo cortamos. Decidió cortar el bloque directamente. Cortamos el bloque. Y lo redu se redujo a lo que ustedes ven en la foto anterior. Acá en, en esta imagen más grande, ven el detalle, ¿no? Las vértebras, la posición, ¿dónde están? Estas que están superficiales, y la distancia que tengo desde la superficie hasta la vértebra más o menos es un 1.7 centímetros, 17 milímetros. O sea, es nada. Pero cuando uno hace una preparación tradicional sin saber lo que tiene, o sea, sabe que hay huesos, pero no sabe a qué distancia, todo este trabajo se hace más lento. ¿Por qué? Porque hay que ir bajando el sedimento de a poco. En este caso lo vamos haciendo siempre en un mismo plano, todo planito, plano, 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 hasta que con, si estás con un martillo o con una herramienta manual, eh, destapes justamente el hueso. Entonces, con esa imagen 3D después, eh, eh, uno puede generar esto. Esta imagen está vista desde el lado de este invertido, o sea, toda la parte esta de acá arriba es en donde estaba en contacto eh, el yeso. Y si sí, prestaron atención a la primera imagen del bloque, en este sector eh, de acá, había ya todo un hueco. Y es más, la pared del sedimento de este lado estaba plana. Estas secuencias de vértebras. Yo ya las levanté, o sea, ya las pude remover del sedimento. Y eh, quedé, eh, quedamos más o menos, eh, term estaba terminando de exponer secuencias de vértebras, de, o sea, esta secuencia de vértebras ya estaban bastante expuestas. Y lo que, vamos, lo que estoy tratando de hacer, es separar ya las secuencias de vértebras del bloque y mantener la posición. Ahora, acá lo que hay que tener... Eh, eh, hay que apreciar es que hay secuencias internas que justamente pasan por la grieta. Por eso es que esta tecnología nos ayuda un montón a los técnicos. ¿Por qué? Porque al ver las grietas y saber que te está pasando un fósil por una grieta, uno ya puede tomar medidas preventivas para que el bloque no se termine de romper y que los contactos que se producen en esta rotura que se produjo, se mantengan y una vez preparado el material, las vértebras se vuelvan a pegar y queden perfectas. Este es un caso. Ven, acá de vuelta la animación 3D del material y lo que van a ver acá, que es parte de lo que pasa a veces con el tomógrafo, que van a ver pequeños puntos verdes pintados. Bueno. Y estas son algunas de las limitaciones que tienen los tomógrafos computados médicos, o sea, no como un tomógrafo eh, que te lo puede también producir, pero en un tomógrafo eh, medis, eh, médico se nota más. Que lo que pasa es cómo, según pasen los rayos X, produce efectos como que hace una sombra dentro de, del sedimento y genera una zona de, de luz. Vamos a hacerlo así, como que si fuese una luz eh, mucho más marcada, y entonces cuando uno está pintando se puede confundir estas estructuras, que en realidad es, un, es, es una cuestión por la ref, eh, eh, refracción del, del rayo mismo adentro del sedimento que quedó rebotando, entonces te hace pensar que es un hueso. Pero bueno, encontré eh, que ahora se lo vamos a, muestro más adelante. Como también poder ver o eh, utilizar propiedades de los programas que utilizamos para limpiar para mejorar un poco la búsqueda. Bueno, este es el otro ejemplo. Esta serpiente, como la ven, eh, también es toda una serpiente que está, en su, su, no en su totalidad, pero está bastante completa, en donde se ven las secuencias de vértebras. Y este trabajo fue lo mismo. Este, este bochón yo lo abrí inicialmente todavía sin saber que podíamos utilizar un tomógrafo computado para ver el contenido interno del bochón. Entonces, esta estructura que ven acá de yeso es el tamaño original del bochón. Me llevó más o menos un año de trabajo continuo en reducir todo el bloque y llevarlo a este tamaño. Es más, si ven acá, esta marquita que hay acá. Hay hueso y al lado de esta marquita también había un hueso. Porque a medida que voy trabajando, si me aparecía algo, porque lo que iba haciendo era bajar siempre, en, como les conté antes, en plano, en ese nivel siempre en plano, si me iba apareciendo un hueso, lo iba destapando, veía hasta dónde seguía, lo dejaba ahí marcadito y seguía bajando. Bueno, en realidad esta es la primera serpiente o el primer bloque en preparación que escaneo en la universidad. Inicialmente lo escaneo con el tomógrafo viejo. Eh, hará ya dos años que, que esté instalado el tomógrafo que le mostré antes, que es el tomógrafo nuevo. Pero los primeros resultados los tuve con un eh, tomógrafo viejo. Que te, o sea, digo viejo en el sentido que... Era un tomógrafo, eh, creo que era de tercera generación. Ya tenía sus años. Piensan que todo, es como todo, ¿no? A medida que van avanzando las tecnologías, es tener la tecnología de generación 1. Eh, ahora de, no sé si se le dicen de cuarta o de quinta generación, pero bueno. Eh, era una generación mucho más vieja el tomógrafo que tenemos hoy en día. Bueno, y si sí, hice lo mismo, ¿qué fue? se ve el bloque, hicimos ese primer escaneo y la situación de por qué decidimos hacer escanear el bloque fue porque nos apareció una estructura muy importante y de manera aislada. ¿Recuerdan cuando les dije? Bueno, la primera imagen, el proceso de fosilización, que un animal muere, se entierra, a veces pasa que los animales son enterrados pueden quedar preservados completamente y otras veces no quedan fragmentos o restos porque puede venir otro animal un carroñero eh, eh, que se te separe parte del cuerpo o que el tiempo que está expuesto el hueso en sí eh, factores ambientales hace que se rompa hasta que sea tapado y no había aparecido eh, paren que lo ubico Pero sí, en este sector de acá, que todavía no lo había destapado, nos aparece el cráneo. Ahora, yo le digo, ¿ustedes me creen que esta estructura que ven acá pintada en verde? Esto era el cráneo. Y lo que pasaba era que entre el cráneo y esta puntita que ven acá que está pintada, que es otro hueso del, eh, del cráneo, o sea, que era parte de lo que es el... En realidad se le llama el complejo, es el complejo, es un complejo óseo que tienen las serpientes, eh, parecido a lo que es la mandíbula nuestra, es el, ese justo hueso posterior que después se contacta con el dentario, se estaba metiendo por debajo del cráneo. Entonces, cuando yo estoy trabajando, destapé todo el cráneo, me sigo moviendo, porque sigo limpiando el material. Encuentro este hueso, empiezo a destapar, a limpiar todos los laterales del, eh, de ese hueso y veo que va derecho, así, derecho, metiéndose por debajo del cráneo. Dijimos, bueno, esto queda así. Si sí, eh, Fernando me lo pedía, sí, bueno, se levanta, se hace toda una preparación muchísimo más detallada eh, sobre el cráneo para separar el cráneo del sedimento y después, bueno, buscar el resto de hueso. Estuvo la posibilidad y como ven acá, en esta también esta imagen de acá, que en este estamos de vuelta, ¿no? Se acuerdan cuando dije el, el, estamos en un corte así directamente. Eh, Piensan que este es el cráneo en un corte así, viendo la imagen esa de ahí. Eh, bueno, veamos qué pasa. Tomografiamos, pude tomografiarlo, empezamos a analizar las imágenes y el hueso terminaba hasta donde yo lo había preparado tres milímetros más y el hueso se cortó no continuaba el hueso entonces quiere decir que el hueso originalmente previo al proceso, al proceso de fosilización se movió se perdió pero no estaba ahí entonces bueno eh, todo este trabajo lleva su tiempo eh, y, y está buenísimo porque a nosotros nos permite esto vamos a pasar a la siguiente ¿Se acuerdan que le dije recién que eh, uno conoce o tiene otros trucos? Y con estas dos imágenes, eh, vamos ya eh, finalizando, el programa que utilizo para eh, mirar las tomografías tiene opciones de pseudocolores. Entonces, jugando con las, las tomografías y estos pseudocolores, eh, me permite ver las zonas de, de hueso. ¿Por qué? Porque hay sectores, estos que ven estos manchones de acá, y toda esta zona acá que la ven azul. Si yo estoy con el programa eh, en la opción normal que se ve, que es en gris, cuando yo utilizo, hay una herramienta que se llama Trejol, que me permite moverme adentro de la escala de, de Homefield, eh, ir pintando, me toma zonas de sedimento como que si fuese un hueso. Entonces me ter termina siendo eh, una, eh, una marcada general que no quiero. Que esto también es parte de todo este trabajo. E imagínense en, la, en, el, en el video que le mostré que voy pasando, que iba pasando de arriba, abajo, de arriba, abajo, que le decía la parte importante, lo que está pintado en verde. Nosotros, que eso es, eso lo aceleré para que sea un poco más gráfico. Imagínense que nosotros a veces estamos sentados horas pasando imagen por imagen y a veces haciendo paso una imagen vuelvo para atrás, paso una imagen vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque estamos viendo el contraste entre imagen y e imagen, porque lo que estamos viendo en realidad son píxeles. Estamos trabajando sobre píxeles. La herramienta del threshold te sirve para hacer un marcado general. Y este mismo trabajo que hago yo es el que hace cualquier paleontólogo que trabaje. Con tomografías computadas. Y que son trabajos que llevan eh, tiempo. Eh, yo, estos trabajos, los, por lo menos con, entre esta serpiente y el bloque anterior, eh, no sé, me habrá tomado dos semanas eh, de trabajo continuo, porque yo lo que hago es eso. No necesito hacer un trabajo hiper detallado, eh, como lo hace un paleontólogo que necesita algo más detallado, porque, o sea, ya estás. Eh, la información que él está eh, buscando es algo más científico para verlo ser plasmado en un, eh, en un paper, yo lo que hago es marco, el, eh, marco de manera general, busco los huesos, y si sí, después yo me pongo de manera manual a limpiar las zonas que sé que no hay hueso. Así que bueno, acá tienen un gráfico final, de este bloque, esta serpiente ya la terminamos, eh, quedó así como la ven, eh, en, este, en, en este tipo de bloque, donde hay toda esta secuencia que se ve de, eh, en este, justamente en este lateral, todas esas vértebras que están ya expuestas sin sedimentos quedaron así, y, eh, y nada, una vez que se termina, eh, el, termina el trabajo técnico de la preparación, Pasa al trabajo del paleontólogo. Otra aclaración que no les dije: yo cuando preparo estos materiales no lo hago a vista alzada, no es que estoy así mirando, preparando, no. Estos trabajos están adentro de lo que se denomina como micro preparación y lo hago a través de una lupa binocular. Trabajo de preparación, he explicado rápidamente: es eso, es estar sentado y estar removiendo con cuidado. Eh, el sedimento que está conteniendo al fósil. Pero bueno, volvamos a, 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 la, a la cuestión de la charla, que es la utilización de los tomógrafos. Los tomógrafos tienen esto. Eh, nos permite adelantarnos a ver eh, cosas que no estábamos viendo en el campo, de poder generar un mejor eh, plan de trabajo, eh, de preparar. Eh, nos permite generar un, un plan de, de listado de materiales, dar una prioridad a los materiales y hacer un tal, también un trabajo más ordenado. Así que bueno, estos son los beneficios eh, que tienen los tomógrafos medicinales, que es, bueno, detección de fisuras, fracturas, eh, adentro de los bloques a preparar, eh, ver. Y corroborar el material fosilífero, eh, verlo, bueno, los elementos ocultos sería el resto de, del material fósil, pero las desventajas que tiene únicamente un material, eh, perdón, un material, un tomógrafo eh, computado médico es las restricciones en las dimensiones y los pesos que se puede poner, porque no se puede, o sea, no se puede dañar el equipo en sí, las potencias de los equipos, que será esto, lo que le dije, muy por encima del kilovoltaje, que es la, con la potencia que eh, los rayos X atraviesan eh, un cuerpo, que en un tomógrafo industrial, como estamos hablando de fósiles, es algo ya inerte, eh, no pasa nada. Y bueno, esta cuestión, cuando yo les dije, la, la cuestión... Eh, mineralógica de, del fósil. Todos los fósiles tienen una transformación y hay un reemplazo del carbonato original a un mineral. O sea, los huesos normalmente son de carbonato de calcio. El, según el tipo de sedimento que los contenga, eh, pasan a tener la misma estructura mineral. Si hay cuarzo eh, eh, en ese ambiente, va a haber más cuarzo. Los materiales, o sea... Eh, se fosilizan. Por eso era la importancia, le decía, tengan presente esta condición de que eh, este proceso de fosilización a nosotros, la situación es esa. Cuando vamos a escanear un bochón puntualmente, nosotros tenemos toda una estructura en la cual sedimento y fósil, desde cierto punto de vista eh, mineral, es lo mismo. Pasa que no, eh, no está la misma densidad adentro de un grano. Que eh, en el hueso. Pero que esas eh, esa condición puede generar, que era lo que les decía antes, esta cuestión de, eh, de efectos secundarios que haga que la tomografía se eh, vea mal. Así que, bueno, les agradezco por haberme escuchado y nada, pasamos a la siguiente diapositiva. Leonardo, se salió el slide. Sí, perdón, perdón. Eh, sí, no pasa hecho. nada. Listo. Solo te Ahí volvimos por a la si normalidad. No lo percibido. A ver. Aún yo no lo veo. ¿eh? Eh, no está. Ver, vamos. Bueno, mientras yo invito al público, si quieren ir dejando algunas preguntas en el chat, así se las retransmitimos a Leonardo. Eh, tenemos algunas preguntas ya, pero bueno, ahora sí. Ahí, déjenme un segundo porque hasta que me tome. Ah, ahí estás. Bueno, volví al comienzo. Vamos a pasar bueno. rápidamente. No hay problema. Yo mientras voy entonces eh, mirando las preguntas, así te las empiezo a retransmitir. Dale. Bueno, eh, bueno, hoy nos acompaña gente de Mendoza, de Buenos Aires, Claudia Estrella Prieto, eh, desde Rivera, Uruguay. Saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando durante esta transmisión. Eh, y bueno, entonces sí, vamos a pasar a las preguntas. Carlos León dice, siempre he tenido una duda. El fósil, el fósil perdón, se convierte en roca por compresión de los propios huesos o por sustitución de los elementos del hueso que se disuelven con el paso del tiempo. Y en cualquier caso, ¿cómo puede reconocerse a una roca dentro de una roca en una tomografía? ¿Y no tendrían una misma densidad? Ok. Bueno. Cualquier cosa te las vuelvo a repetir. No, 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 no. Eh... Vamos con la primera, que él pregunta sobre la cuestión de fosilización. Exacto. Una vez que un hueso es tapado y ese material se mantiene a una presión y profundidad determinada, o que no supere, y se empieza a fosilizar, hay un, es un reemplazo químico, pero que se da por. Eh, por disolución, o sea, los mismos minerales que están de manera más grande con el mismo agua, se van diluyendo y se van, o sea, ahí es, perdón, es, es medio complicado, eh, se me hace medio complicado explicar el proceso de fosilización, pero es un reemplazo eh, mineral que se da cuando el hueso está contenido entre la roca, o sea, se da por, eh, que no me acuerdo el nombre del término tampoco. Pero es un, es un proceso químico, se da eh, entre el mineral, el agua y el, y, y el hueso en sí. Eh... Perdón si nada respondí bien, pero se me hizo... Eh, no es fácil explicar el proceso químico. Es de difícil, sí, porque por ahí con un esquema también es más, es más sencillo. Es más sencillo. Después la otra parte que me preguntaba, ¿por qué si estoy escaneando, no se, se me confunde una, un pedazo de roca? Vamos a ponerlo en este ejemplo, si hay un canto rodado de un hueso... Porque va a haber una diferencia o no en que las dos estructuras, cuando el rayo la, la atraviese, va a generar una imagen. Eh, esa imagen uno la, lo va a ver cuando está analizando eh, la tomografía. En teoría, si vos tenés un canto rodado y un hueso grande, van a salir igual. Se van a ver igual. Lo que uno va a tener que ver ahí es, bueno. Cuando esté preparándolo, es bueno, sabes que de este lado tienes hueso, buscar eso que se está viendo en la tomografía, si eso no es un hueso, si te diste cuenta o apareció que es un pedazo de, de roca de canto rodado, de, lo desechó, o sea, no, no le das más importancia, no lo seguís preparando. De... De interpretación también, obviamente, sí. de análisis. De lo que te está mostrando la tomografía no hay que quedarse solo con eso, sino que hay que también saber de dónde viene, qué es lo que tal vez uno esperaría encontrar adentro, adentro del bochón, no que ya y por ahí aparte, en el campo ya percibió. Sí, y después otra cuestión. Un hueso tiene o sea, los huesos tienen forma determinada. O sea, uno sabe cómo claro. es el cráneo, cómo es un dentario, cómo es un fémur. Entonces, se si aparece una estructura con la misma composición o la misma densidad que el hueso, pero no tiene una forma definida, sí, ya de primera mano yo ya lo rechazaría y diría, bueno, acá hay cantos rodados. Aparte, ya se verían, ya, ya se estarían viendo los cantos rodados, si los tenés en superficie, implican que van a estar eh, adentro. Pero no es, no es normal tampoco encontrar cantos rodados adentro de, de fósiles o de bochones así de como estos los que estamos trabajando. Perfecto, Leonardo. Bueno, a ver qué más tenemos. Eh, Vero Pérez pregunta: ¿Se puede hacer una tomografía a cualquier tipo de fósil? Por ejemplo, a una semilla? No lo, mira, no lo sé, y lo había hablado con bueno, una compañera que fue en su momento de facultad, que ella es doctora, eh, que queríamos hacer unas pruebas con plantas fósiles. Yo la verdad. No encontré en bibliografía no hay nada. Habría que probarlo. Esa, esas preguntas están abiertas y se podría, habría que probarlo. Si funciona, eh, obviamente no con un tomógrafo eh, médico, porque bueno las limitaciones están en con la cuestión está el kilovoltaje. Eh, sí, bueno en un tomógrafo, en un microtomógrafo se habría que verlo. Sí, se habría que probarlo. Claro. Bueno, eh, a ver. Eh, Juan Martín pregunta, ¿tenés idea cuál es el mineral de reemplazo que no te deja diferenciar fósiles del sedimento? No lo puedo responder totalmente porque no, o sea, yo no conozco, no, no le hicimos un, o sea, habría que hacer un estudio mineralógico del fósil en sí y del sedimento circundante. Eh, entiendo por lo que veo a veces a simple vista en las preparaciones o como encontramos los materiales en el campo que sí tiene un alto grado en sílice eh, en cuarzo cuando digo sílice vamos a ir en cuarzo directamente eh, en este caso sí eh, después no no con eso no eso está bien es, es, es cuarzo nada. Es, por lo menos no, con los materiales de buitreano no ha pasado de encontrar huesos finitos que están quebrados, ya naturalmente, por la exposición y los eh, efectos de la meteorización que tienen los ambientes en sí, de que vos tenés toda la estructura del hueso superficial, pero la parte central, el canalcito central del hueso, es un pedazo de escuarzo. Bien, perfecto, Leonardo. Comentémosle a la gente, por ahí que es la primera vez que se suma a esta charla, que dijiste la buitrera, que es el sitio paleontológico en el que el equipo de la Fundación Azara y la Universidad Maimonides, bueno, ¿no? Lleva adelante eh, sí, todas las cosas. Ya ediciones. tenemos como 20 años de trabajo en ese, en ese sitio. Y es un lugar que es una belleza de lugar. Eh, yo me enamoré, o sea, estoy enamorado de ese yacimiento del primer día que, que fui, que, que me llevó Sebastián, eh, porque es un lugar que vamos todos los años y caminamos a veces por los mismos lugares. Eh, y todos los años te da algo nuevo, y siempre algo nuevo termina apareciendo algo que no teníamos eh, eh, grafo, no sigue dando. Patín, no, Buitrera bueno. es un yacimiento hermoso, sí. Buenísimo. Y a ver, fueron surgiendo algunas preguntas más. Eh, bueno, Rocío, Moyano y Magalí, voy a reunir un poco las preguntas porque se repiten. Eh, te preguntan cómo se procesan las imágenes, qué programas es, o usás, eh, okay. cuántos cortes por imágenes se hacen. ¿Probaste con tomógrafos de veterinaria para bochones grandes? No, tomógrafo de veterinaria no usé. Eh, ¿Qué programas? Hay varios tipos de programas. Vamos a separarlo por los pagos, los gratuitos y los craqueados de internet. Que eso no hay que darle mucha importancia. Eh, no, hay programas eh, en realidad que son pagos, licencias pagas, que, que los que están o que más se utilizan como el Mimix o el aviso, sé que salen su par de, de miles de dólares, pues son programas eh, pagos. Pero después hay programas gratuitos, eh, que ahora no se me vienen los nombres, que lo tengo, o sea, yo es uno de los que utilizo eh, el gratuito, eh, que se me fue el nombre. Pero sí, eh, los más conocidos son eh, Amira, Mimix o Aviso, y después hay programas gratuitos. También hay programas gratuitos, que estas son cosas que no comenté porque no me quería meter en, en, en tantas cuestiones técnicas. Cuando uno procesa, el, en este caso, el bochón por el tomógrafo, se generan imágenes. Eh, y esto que me preguntaban, ¿cuántos cortes? Eh, los cortes es eso que decía, la cantidad es cuando había hecho eso de 0,6 milímetros. Bueno, eh, tengo el bloque de la prima serpiente, creo que el máximo de cortes que generamos porque aparte tengo hecha como cinco o seis tomografías diferentes con diferentes valores de kilovoltaje y miliamperaje, pero creo que el mayor número de fotografías que, de cortes que hicimos que obtuvimos fueron de 2500. Puede ser también un poco más. Eso es la cuestión es de los scan. cortes. un scan, una vez vas al tomógrafo y te llevas 2500 imágenes. Sí. Sí. Okay. O sea, imagínense que la estructura, todo eso se setea previamente y, y, y se habla con el técnico. Bueno, a ver, fijémonos cuántas imágenes. Hay otro, otro tipo de método que es como repasar dos veces eh, el, el mismo seteo y ahí te llevas como que las imágenes por duplicadas, pero también te ayuda a generar una mejor compresión y una mejor definición de, de imagen. Eh, con estas cuestiones de cómo eh, obtenemos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, pero bueno, hay cosas que no las, no, no, no las puedo hacer directamente, pues obviamente estamos con un, tomo, eh, un tomógrafo médico y maneja sus limitaciones. Claro. Bueno, y a ver si quedó alguna pregunta más de ahí. Me parece que. Ah, está bien. Ya lo de los tomógrafos de veterinaria dijiste que no, que no habían no. usado. La cantidad de cortes lo respondí recién y lo de los programas lo dije. Bien, eh, y bueno, tal vez una última pregunta como para cerrar. Eh, ¿Tiene algún grado de error, eh, eh, digamos, tanto la tomografía y después el uso de estos programas a la hora de cuando vos te sentás con el, con el bochón a empezar a trabajarlo, teniendo esa imagen impresa, ¿no? que vos la vas mirando? ¿Hay como un... entre lo que te tira la imagen y lo que finalmente pasa en el bochón? ¿Hay algún error? No. El tomógrafo en sí es preciso. Es preciso. Eh, lo, o sea, lo que yo estoy pasando me lo va a devolver. Lo que va a pasar es lo que les mostraba en esas imágenes, cuando se veían los círculos, esos concéntricos o esas reiluminaciones o esos sectores que en el sedimento, que eso siempre fue lo que me llamó en su momento la, la atención, pero es por una cuestión de en que entre la forma que tenía el sedimento, que es medio irregular, eh, que hace que los rayos eh, atraviesan de manera tal que quedan rebotando, entonces hace como que eh, eh, el rayo te queda ahí eh, rebotando, se reilumina y genera estos sectores que parecen que fueran. Hueso, pero en realidad es sedimento puro. Sí, los errores están en, en esas condiciones. Cuando te generan esos anillos concéntricos que eh, en inglés se llaman ring artifacts eh, y que se dan porque, bueno, eh, fue en realidad eso se da porque fue mal seteado eh, el tomógrafo. Eso se arregla reseteando o eh, recalibrando hacia o sea, los parámetros del kilovoltaje en el tomógrafo. Bien, Leonardo, clarísimo, no, no hay más preguntas. Te cuento que Carlos, que fue el que te hizo la, la primera pregunta, nos está viendo desde España, así que les mandamos un, un abrazo muy grande eh, a todos ellos. Y bueno, entonces, si les parece, vamos a ir cerrando este encuentro. Eh, a ver, un, les pido ahí un segundo. Bueno, inicialmente eh, quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes por estar acompañándonos en esta, en esta charla. Esperamos que, que la hayan disfrutado tanto como nosotros y esperamos volvernos a encontrar en la próxima con ustedes. Un agradecimiento muy especial al equipo de comunicaciones y prensa y también al equipo de sistemas, tecnología y comunicaciones de la Universidad Maimonies. Si bien yo soy la cara visible de este ciclo contando ciencia en línea, en realidad atrás hay un gran equipo de trabajo de todas estas áreas que le estoy eh, contando, que llevamos adelante este ciclo ya desde mayo, desde el mes de mayo. Eh, bueno, también quiero agradecerle a eh, la doctora Paula Musopapa, también es integrante del área de paleontología de la Fundación Azara y la Universidad Maimonies, que me estuvo ayudando y retransmitiéndome las preguntas para... Eh, decírselas a Leonardo y por último un agradecimiento muy especial a vos, Leonardo, por haber sido parte de este ciclo, por esta interesante charla y obviamente por compartir eh, lo que es tu trabajo y tu experiencia de, de tantos años. Y bueno, entonces ahora sí, vamos a ir cerrando formalmente este encuentro. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, si todavía no lo hicieron, a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook. Twitter como Instagram y que visiten nuestra página web www.fundacionazara.org.ar para que conozcan todos los proyectos que eh, llevamos adelante este año cumplimos 20 años eh, trabajando eh, en la preservación y en el estudio del patrimonio natural y cultural así que nos encantaría que conozcan un poco más eh, sobre nuestro trabajo y nos volvemos a encontrar eh, con una nueva charla el de octubre, el miércoles 7 de octubre, a las 18 horas una charla que será sobre Antártida, pingüino emperador, eh, contaminación, calentamiento global, impacto de los, de los plásticos, perdón una charla más que interesante que la brindará eh, la licenciada Marcela Libertelli, que es investigadora científica del Instituto Antártico Argentino, que también es investigadora adscripta a la Fundación Azara y la Universidad Maimonides, así que nos volvemos a encontrar el 7 de octubre con una charla sobre pingüinos y sobre la Antártida. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos.